gente, pues todos a hoy en este día se abre la cacería de jabalina aquí en Arizona y le vamos a dar con todo a ver cómo nos va en esta aventura. Aquí están mis camaradas, mi compa Carmelo, mi compa Guacho, saludito. Vamos. Todo primo, el del 300, el que lleva arrastrando diario por las patas, pero ahí va el compa, no se raja con su 300. Nos vamos a ver qué sale. Ahí les vamos diciendo cómo va esta aventura. Y ahí están al pendiente. Saluditos a toda mi gente, a todos mis seguidores. Y ahí estamos. Vamos a entrarle con todo. Ahorita ya nos hallamos los echaderos. Llevamos como 10 minutos caminando. Y miren, aquí están las cagadas. Los echaderos, aquí está el cagadal. Aquí llegan, vale. Mira, aquí llegan completamente. Aquí duermen o llegan. Por ahí van a andar. Bueno, vamos pues. Y si no, aquí los esperamos en la tarde. Vamos por muy buen camino. Andamos en el jabalí, pero se atravesó este coyotito muy a los cerquitas. Es plaga para jabalí. Esta área es muy buena para jabalí y pues se los han estado comiendo. Tuve que liquidarlo. Ya está. Está mañoso. Era mañoso. Miren. Estaba grande ya. Era un buen peleador. Ya no tiene ni colmillos. Era todo un guerrero, pero pues afortunadamente, pues desafortunadamente para él y afortunadamente para mí, que pues tengo que liquidarlo para que haya mejor control de animales para nosotros, para la cacería. Ahí quedó este coyotito, miren. ¿Estás bien, compañero? ¿Todo bien? Nomás miré que te desapareciste aquí en el barranco. Te caíste, ¿eh? No alcancé a grabarte. Me aventé, güey. ¿Qué pasó? ¿Por qué te estás quitando la mochila? Para subir, güey. ¿Cómo que no subes? No, güey. Mi abuelo. Pinche mochila. ¿Para qué quieres que me regrese con todo? Con todo y mochila, güey. Está bien floja esta tierra, güey. Sí. Mira. Sí, sí. Wow. Sacar. Se llegó la hora de la botana. Esta es la comida de nosotros acá. Miren. Y un pedazo de... de alce. Preparado. Está tuyo. Oye, Gatorade. ¿Está bueno el alce? No le voy a poner, no lo promociones. ¿Está bueno el alce? Está bueno. ¿Cómo lo prepararon? Ahí está. ¿Te gustó el alce? Así como lo, como está. Está bueno. Sí. Me tocó el pedacito. Vamos a comernos un pedacito. La proteína. Bueno, pues está. Unos cacahuatitos, un poquito de cacahuatitos. Para viento.
Ahorita con esto y esto. Pura energía y para arriba, compa, como el juguete. Va para los cerros. Va para aquellos cerros. Vamos. Ahorita vamos a echar una relajadita aquí. Y a pegarle. A ver qué. A ver si nos sale algo. Ahí estamos, pues. Está bravo el toro. Es vaca. Oh, de veras es vaca. ¡Mu! 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 Yo pensé que eres vaca y te va a venir. Aquí está el pisoteadero por donde salen, miren. Todo el pisoteadero hasta allá. A ver cómo. Bastante, bastante movimiento aquí por este puente. Aquí llegamos a un lugarcito donde hay alguien que tiene una trampa, miren. Esta es una trampa para agarrar. No hay nada en el suelo, si no, también me va a fregar a mí. Ahí está la trampita. Unos para puercos. Parece que es para puercos. Se meten para adentro, la pisan ahí y se activa la trampita. Los puercos, zorrillos, lo que caiga es bueno aquí. Pero aquí está, miren la trampita. Aquí donde está. Se nos fue el primer día de jabalí y no agarramos nada. Pero ahí esperen para el segundo día. Mira, macho, se va a dar todo eso, te lo tienes que comer. ¿Qué estás haciendo, vale? No pica, güey. Ay, güey. A ver, ¿y cómo lo vas a morder? ¿Eh? Pues se llegó la hora de la cena o de la comida. ¿Qué es? Mira, las dos cosas. Almuerzo. Almuerzo también. Miren. ¿Qué tal? Huevito, frijolito. Huevita Batman. ¿Qué vamos a comer en esta noche? Comer y cena, es almuerzo, comida y cena. Ay, güey. Nos la aventamos buena, ahora. Ahí está, para no aburrirlos, ahí está. Eso es lo que vamos a en este día. Mira, poquito más. Vámonos, vámonos, primo. Buenos días, se nos hizo de nuevo otro día, gracias a Dios, y aquí vamos de nuevo. ¿Listo? Listo, a darle. Vámonos pues, aquí en la perrona, a ver si puede sacar un caballoncito. Seis de la mañana. Thank you.
Le hemos caminado, caminado, caminado y no hemos mirado absolutamente nada. Pero miren nomás estas montañas, qué bonitas están. Estamos pegados a los cerros ya. Este sign es del Game and Fish. Aquí firma uno, pones las placas de tu troca, el color de la troca, dónde vives, tu nombre y agarras el pase para pasar. Este es un rancho privado. Aquí, esto de aquí es, aquí está el alambre donde corre, que es un rancho privado, privado, y necesita uno un pase. Ya pasas el rancho privado y ya sigues cazando allá adelante, pasando el rancho. Esto es nada más para pasar, sacar los permisos para el permiso para pasar el rancho. Allá dentro de la cajita, ahí es donde está el permiso. Ahí lo agarras y lo cuelgas en tu troca. Pero está bonito, bonito que está por acá. Mira, acá andamos hasta acá. Bueno, pausa y continuamos y sigamos adelante. En este lugar está chingón. De todos modos, matemos o no matemos, está al cienón. Saludito para todos y ahí estamos. Ay, disculpen por el aire. A chequear, estaba por allá, así tengo que cruzar todo este barranco, subir. Bueno, vengo bajando acá y tiré de ese cactus 300 yardas. Vamos a ver si logré hacer el disparo. Deseenme suerte. Aquí vengo para abajo batallando. Disculpen el aire, que está haciendo mucho aire, pero vengo a madres aquí para abajo. Logramos hacer el disparo. Ahí ahorita les digo a ver cómo, qué salió. Buena, buena la aventura, ya los miramos. Vamos a ver si. Pausa y continuamos. Bueno, gente, acabo de llegar. El disparo fue de allá de. Voy a rectificar. Que eran 300, no fueron 300, fueron 295 yardas. Y el tiro fue de exactamente de los cactus, del cactus que tiene blanco abajo y una piedra. Disculpen el movimiento. De ahí hice el disparo, bajé todo el barranco, me vine para acá, para arriba. Y pues miren, miren lo que está aquí. Acabo de llegar. Miren, miren nomás, qué chulado de animalito aquí está. Ahí está para todos ustedes, miren. Aquí cayó el animalito, disculpen el movimiento, pero no traigo el tripié. Ahora ando con los compas ganaron por otro lado, pero acaba de llegar el otro compa también aquí. Miren. Miren nomás, ahí está el puerquito. Nuevamente con el riflón 6.5 Creedmoor cayó el jabalín para todos ustedes. Ay, no me muerde, miren los colmillos. ¡Es chulada! Comer carnitas, se ha dicho. Una mordida de este animal, miren nomás, imagínense nomás. Miren mi dedo y miren lo que tiene. Hasta la primer... No me mires. Hasta la primer coyuntura. Ay, carajo, está bien peludo. Miren. Ahí está, el tamaño de animal. ¿Cómo está? Aquí acaba de llegar mi compañero. Dale un saludito, pariente. Saludos.
Sí se pudo. Sí se pudo, unas felicitaciones. Felicidades para el compa que lo tumbó. Gracias. Está casi 300 yardas. Tuvo largo el disparo, pero ahí quedó el animalito, mira. Valió el esfuerzo, ya llevamos 2 días. Pero ahí está. Tenemos otra etiqueta. El otro compañero bajó. Estábamos para allá. Subí. El otro compañero bajó todo ahí para abajo. Por ese bordo. Y baja un cañón. Por aquí así. Baja un cañón. Va a ir a ver si los ataja allá en allá abajo. A ver si los encuentra. Él trae la otra etiqueta. Pero miren. Ahí quedó. No pega el sol para allá, creo que pega el sol para allá, ¿no? Ahí está el animalito. Que no se vea. Líquido rojo. Líquido rojo. Que nomás. Ah, está pesado. Puerquito, miren, muéstraselos. Ahí quedó, mira. Está pesadito. A grande los colmillones, vale. ¿Verdad? Saludo, ¿qué quieres mandar ahí? ¿Para alguien en especial? Saludos para toda la raza que le gusta la cacería. Para el compa Pedro, para don Pedro. ¿Qué? ¿Pedro qué? Patiño. Pedro Patiño. Aquí andamos, mire. Ya cayó carne. Ahí estamos. Para Jonathan. Un saludo que no quiso venir. Mira, Jonathan. El primero. Vamos por el que sigue. Nos queda un día y medio todavía. Bueno, vamos a arreglar este y vamos para encontrar al otro compañero a ver si por ahí lo tumbó. Pausa y continuamos. ¿Vale? Y esto fue solamente para ustedes y por ustedes, que es que hacemos esto y tratamos de grabar lo más que podamos. Y disculpen si el audio sale mal o el aire, no somos profesionales, nada más que nos gusta el desmadre, la cacería, la aventura y acá andamos. ¿Cuántos días llegamos? ¿Qué? ¿2 días ya vamos, no? Llevamos 2 días acá, mañana es el último día que tenemos para otra etiqueta que traemos. Y esperemos que la llenemos, y si no, pues ni modo, mi compa va. Aquí va, aquí ya llevamos carne de todos modos para hacer la pachanga. Ahí estamos, ahí les decimos mañana, les informamos a ver qué pasa para mañana. Pausa y, como dijeron, continuamos y hasta aventuras de un tapatío. ¡Vámonos! Ya se está haciendo noche. No, pues apúrate porque... ¿Por qué? Noche, en el día como quiera me revuelco con el león, pero ya ahorita me gana el güey. ¿Y la lámpara está? No, pues no la traje. ¿No trajiste lámpara? Primo, ya valiste. ¿Tú, Carmelo, traes lámpara? Simón. Ah, es todo. Aquí venimos, mira. ¿Estás? ¿No te ves? Sí. Con todo para la troca ya. Ya veremos llegando aquí a la troca. Ya está metiendo el sol, ya se nos está cuajando el sol. Ya se metió. Hierro pariente por la 40. Lo que no miran atrás de cámaras, miren nomás, sacándose las espinas. ¿Qué onda, pariente? Ay, güey, sacándome las espinas. Detrás de cámaras, miren. Aquí los compas limpiándose la cara y
estamos en lo hediondo de toda la caminata, que no aguantan los cabrones. ¿Qué onda, primo? La tierra, mira. Te caché atrás de cámaras. Valiendo. Valiendo. Hay que quitarse la tierrita siquiera. Ya llevamos 2 días caminando. ¿Un baño vaquero? Un baño vaquero. ¿Un baño de trailero? Que caiga. Cámara, pero hubo un accidente. Estaba ahí comiendo a gusto ese camaroncito y botó el chile al ojo. Valió madre. Pero al 100, nos comemos otro, puro coraje. Bien. ¿Eh? Ahora voy a cerrar los ojos. Bueno, el camarón. Tercer día de cacería de jabalina. Ya matamos uno, vamos por el otro, por el segundo, por la segunda etiqueta. De punto A nos vamos a mover a punto B. Y aquí vamos. Son las 7 de la mañana a punto B. Y pues aquí vamos a ver qué suerte nos toca. Aquí van los compas. ¿Qué onda, compa? ¿Va con todo lo positivo para matar a este otro jabalí? Simón. Es todo. ¿Y usted una opinión ahí por ahí, un consejo que le dé al compa? Que si sale le pegue, pues nomás. Es todo. Ya hemos caminado más o menos, ¿eh? Bastante, ¿verdad? O sea, ahí están los comentarios de los compas. Que si lo mira, que le pegue. Ahí están, tiene nomás. ¿Por qué? Porque parece que ya le cerró a uno, pero. No te vuelve a pasar, ¿verdad? No, ya no. Es todo, primo. Bueno, pausa y continuamos. Tercer día y sobre el jabalí. Aquí venimos por donde bajan los jabalines y venados al agua. Aquí hay un charquito de agua. Aquí abajo. Estoy a punto de caer yo acá abajo. Llegué yo. Mis compañeros. Están. Aquí llegué al charquito de agua. Donde bajan jabalines y venados. Bien. Bien. Aquí está. La agüita. Y llegan a tomar agua los compañeros. Ahí vienen bajando todavía. Estamos allá de arriba. Allá venimos. Ya llegamos acá abajo. En esta piedra. Secó el agua, pero sigue acá adelante la agüita. Miren,
Miren nomás, aquí para los animales. Está todo bien seco y en esta área, en este barranco, solamente hay agua. Yo, primo, ¿cómo te fue la bajada? Bien, chingón. Bien chingón. A ver la lengua. Ay, a ver, a ver, a ver. El problema no es la bajada, el problema es la subida. Ahora hay que subir. Para allá, para arriba, hay que darle para allá. Macizo, hasta encumbrar aquel cerro. No sé cómo le vamos a hacer. Pero. Sí, ahí ese está. Apetito, mira. ¿Y cómo es, primo? ¿Un break? Un break para agarrar esta subidita ahorita que está aquí. Carnita. Carnita seca. Con chile. Chile. Miren. Buena la carita. Les voy a dar un update. Estábamos de aquel lado, para donde vamos a subir ahorita. Seguimos un rastro. Le pegamos el brinco a un jabalí. Una jabalina. Un puerco. Mucha gente lo conoce como jabalina o puercos. Lo correteamos, tiramos dos balazos, tres balazos, perdón, a 300 yardas corriendo el animalito y nomás, malos que seamos para tirar, no le pudimos pegar. Ahí que por lo tanto todavía nos queda la etiqueta. La otra etiqueta y no la hemos podido llenar. Lo seguimos para donde ganó y no pudimos matarlo. Este es el último día. Y ahorita pues ya vendemos cansadones y miren, pura carnita. Y a ver qué. Tenemos esperanzas todavía. Hay que subir papa arriba. Vaya a ir. Pues vamos a ir allá para el lado donde matamos el otro. Ahorita en la tarde. A ver si lo logramos agarrar la otra manada que anda allá. Pero ha estado difícil. Un saludito muy especial para Pedro Patiño. Para mi mamá, mi papá, mis hermanas. Mi papá y la chona, dice mi amigo allá. ¿Para quién? ¿Tu papá y la chona? mi señora, mi niña y mi niño. También un saludito especial, los quiero mucho. Aunque ando por acá solo, ya saben que pues se acuerda uno de la familia también. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. ¿Algo que quieras decir por ahí? Saluditos para toda la familia Martínez. Arriba Guerrero, compas. Puro Guerrero, aquí andamos. Arriba. Y Jalisco. Jalisco también. Es todo, primo. Es todo. Bueno, ahí estamos. Ahí les voy a seguir diciendo lo que vaya pasando. Porque vamos con esto. Ahorita que suban para allá para arriba. Van a ir en pura cuarta y pedo, mi amigo. A ver cómo les va. Y el aguacho, a ver si no le revienta la reversa. El aguacho, a ver, no creo. ¿No crees que te reviente la reversa ahí para arriba? No, yo pienso que sí. Y luego uno quiere tomar agua. Arbolón que estamos aquí. Una sombrota con este árbol, y nomás seco, pero está grande. El cactus, aira. Aquí es donde estamos, en la sombrita. ¡Primo! ¡De Marullagas! ¡El otro! ¡Compa! ¿Qué va tomando? ¡Compa! ¿Qué va tomando? ¡Nitrógeno! ¿De cuál? Del Nox. ¿Del Nox?
¿Esa madre qué hace? Hace que subas bien rápido para arriba. Ah, sí se ve que vas bien rápido. ¡Hijo de su chinita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ale, tómale el nitrógeno! ¡Tómale, ándale! ¡Eso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hijo de su! ¡Hijo de su! ¡Espérenme! ¡Me va a tragar al león! ¿Qué onda, gente? Saludito ahí para todos mis suscriptores. Ahí vamos, ya no le gana. Falta, nos falta. Está para arriba de aquella piedra, solo vamos.